Hola, ¿qué tal? Yo soy Beto Basilio, facilitador de la medicina del Bufo Alvarius y terapeuta en postmedicina. Hoy quiero hablar con ustedes un poquito y volver a recalcar qué es exactamente la medicina. Y esto lo hago con la intención de tratar de aclarar por todos estos casos que están apareciendo de personas que están cayendo en cuadros de depresión, de ansiedad, de miedo, después de haber hecho medicina, sobre todo de la medicina del sapito. Yo les quería comentar algo que para mí es como muy, muy, muy personal, y es que en algún momento detecté que como persona estaba teniendo problemas y no podía como avanzar, o estaba como detenido y como que no encontraba un camino. Es así como la mayoría de las personas se están acercando a hacer la medicina, porque encuentran en estas herramientas de poder una alternativa para poder avanzar, soltar, liberarse, trabajar. Pero ¿qué es lo que pasa? Creo que durante mucho tiempo hemos estado escuchando el mismo discurso de que esta medicina es sanadora y es milagrosa, y que una de las cosas que hay que hacer con la medicina es aquietar la mente. Y en otros casos, de hecho, he escuchado discursos donde es la medicina para disolver el ego. Yo, mediante un trabajo muy personal y los trabajos que he hecho con las demás personas, detectamos que uno de los errores más fuertes es pensar que la mente juega en nuestra contra. A partir de ahí es cuando nos decidimos a empezar a investigar y a tratar, y empecé conmigo mismo, y es ahí donde detecto que la mente definitivamente es parte de uno. Yo en algún momento puse el ejemplo de que el pie derecho a cada rato se golpeaba, se tropezaba, y llega un momento donde como persona agarras y dices: no, ¿sabes qué? Pues no, no me sirves, entonces voy a tener que quitarte porque me estoy tropezando contigo. Eso para mí, lo he dicho con las mismas palabras, se me hace estúpido. Se me hace estúpido porque lo que hay que hacer, o lo que hay que entender, es que el pie derecho lo necesitamos para que el pie izquierdo pueda avanzar. Entonces es uno y uno. En el momento que detecto esto, me di cuenta que era muy claro que toda la vida hemos escuchado el mismo discurso donde el corazón quiere ir a un lado y la mente quiere ir por otro lado. Sí. Cuando lo detecté dije: wow, qué complicado es esto, porque cuando llega la medicina, que nos conecta con el sentir, principalmente con el corazón, cuando tú tienes la idea de que hay que aquietar la mente o disolver el ego, generalmente vienen cuadros donde viene esta ansiedad, esta depresión. ¿Y qué es lo que pasa? Que la mente sufre no un ataque, pero es como si recibiera un regaño muy fuerte de ti mismo. Y entonces, lo más chistoso es que en la medicina experimentas algo muy hermoso. Pero una vez que sales de la terapia de la medicina y que vas al mundo real donde perteneces, te das cuenta que empiezas a tener miedo, ya no es lo mismo que antes, y entonces es ahí donde la mente empieza a decir: ¿sabes qué? Es que ya no sé si quiero estar afuera, porque si me vuelvo a equivocar me vas a volver a regañar. Y ese fue un error que detectamos. Para mí era importante reconocer que si ya lo hemos escuchado, el famoso discurso, la mente quiere ir por un lado y el corazón quiere ir por el otro. Imagínense, yo soy mexicano, imagínense este país donde de repente ahorita acabamos de elegir como presidente a alguien que nunca había sido escuchado, ¿no? Y de repente nos vamos a guiar más por el lado del corazón. ¿No se les hace que es un error no escuchar a la mente, al otro pedazo de población de mexicanos que no están de acuerdo con este tipo
de decisiones, es ahí donde veo perfectamente claro el ejemplo de que no sirve escuchar primero a uno y después escuchar al otro. Lo que tenemos que hacer es integrar los dos, porque si no es como este país. De nada sirve hacer un cambio si seguimos separándonos. Y muchos están haciendo medicina sin darse cuenta, y están empezando a separarse más de aquí. Y eso es un error, señores, porque todos nosotros venimos aquí a experimentar el vivir por medio de ser humanos. Yo reconozco que he encontrado muchas personas y compañeros que se creen ángeles. Yo hasta digo, ¿y en dónde tienen las alas o en dónde tienen todo este aparato que los hace ser celestiales? Entonces, para mí, y la mayoría de los que estamos tomando estas medicinas, lo único que queremos es tener como las herramientas claras para poder integrar tanto lo que sentimos como lo que pensamos. De repente me quedo pensando, un niño que es hiperactivo y que al niño lo obliguen a estar sentado, que lo obliguen a no moverse, cuando a lo mejor ese niño lo podemos aprovechar para un deporte o para cualquier otra actividad donde él pueda utilizar esa hiperactividad. A mí se me hace como más lógico, a mí se me hace un poco tonto que aquellos que son de mentes como muy, les voy a llamar muy aceleradas, quieran aquietar. Yo creo que lo que debemos de hacer es como encauzar tanto el corazón como la mente para que juntos podamos llegar o puedan llegar a su objetivo. A mí me da triste saber que hay muchos facilitadores que de repente dicen, con otra toma sale eso que tienes y sigue aumentando y sigue aumentando. Y no, señores, esto no va a salir con más tomas. De hecho, el que estés haciendo varias tomas quiere decir que no has trabajado, porque estás queriendo que tu problema te lo resuelva una herramienta de poder, pero esa herramienta de poder, esa medicina de poder, solamente te otorga la facilidad de poder encontrar las cosas que están de alguna manera mal. Entonces hay que tener mucho cuidado para todos aquellos que están saliendo de terapias, de tomas de medicina y se encuentran un poco confundidos y en algún momento tienen esto de que ya no encajan. Hay muchas personas que me dicen, es que yo solté lo material, pero qué curioso cosa que me va muy mal, no tengo dinero, me estoy. Y digo, pues claro, es que te estás yendo al extremo, porque se trata de tener un equilibrio entre la parte terrenal y la espiritual, eso es dualidad. Entonces, es importante que por favor, como facilitadores, respetemos a las personas que simplemente quieren ser mejores humanos aquí, mejores personas con su alrededor y con ellos mismos. Si hay alguna persona que quiera literal elevarse y iluminarse en otra dimensión, yo no soy el indicado, yo solamente comparto la medicina y doy terapias post-medicina para que podamos ser mejores seres humanos aquí. Y entonces es ahí donde cuando las personas después de hacer medicina empiezan a sentir mucho y me dicen, no, es que estoy sintiendo mucho y siento miedo. Y yo decía, momento, ¿qué no te avisó tu facilitador que esta herramienta te conecta con el sentir? O sea, es triste, la verdad, darme cuenta que nada más están dando medicina por dar. Y están simplemente pronunciando un texto tan hueco y tan inservible para estas nuevas fechas. O sea, señores, esta herramienta nos conecta con nosotros para así poder encontrar las herramientas que necesitamos para estar bien con nosotros y con los demás. Para nada, yo creo que debe existir un sacrificio, que debamos de internarnos o aislarnos del mundo, porque este mundo está en constante evolución. Y si creen que la solución sea
apartarnos de este mundo, pues el que tenga la necesidad de apartarse, que lo haga. Pero los que quieran seguir estando aquí, yo los invito a que trabajen, en mi caso, y por ahí tengo otro compañero que damos terapias de integración post-medicina con la intención de que aprendan a disfrutar este momento, este regalo que se llama vida, ¿no? Aquellos que no les guste vivir aquí están en todo su derecho de irse a donde quieran, pero respetemos a las personas que están tratando de acercarse a nosotros para poder estar bien aquí, con ellos y con lo que les rodea.